Qué bueno es ser visto y mejor aún, qué bueno es verlos a todos ustedes. Saludos, gente, bienvenido a otro episodio de 787. Yo, como siempre, soy Francisco. Pregunta que te hago, ¿les gusta la pared nueva? La pinté los otros días, la terminé hace dos días y honestamente le da como que un toque. Sé que es negro y normalmente tú no pintarías nada negro, pero negro es uno de mis colores favoritos y le quería dar como que una fachada diferente. Y no es un negro chocante, no es un negro como que te asfixias o hace que el apartamento se vea chiquito. Es como que un buen tono. Estoy como que súper pompeado y quería grabar esta escena con ese background. Anyway, la razón por la cual estoy blogueando hoy, porque el día promete. Resulta que tengo que meterme en el estudio a hacer un video para Petmosphere. ¿Qué es Petmosphere? Bueno, es mi aplicación móvil que como empresario estoy lanzando. Si tú eres un pet lover y te encanta compartir fotos de tus animales, como también apoyar a todos los albergues que hay dentro de tu comunidad, baja ahora la aplicación completamente libre de costos en petmosphere.com. Este es nuestro logo, by the way, así que si quieres bajarla, puedes hacerlo ahora completamente libre de costo en petmosphere.com, disponible en Android como también en Apple. Anyway, la razón por la cual estoy mencionando eso es porque estamos actualizándola una vez más y pronto se me va a dar la oportunidad de mandarle un mensaje a través de los push notifications. Tú sabes, los mensajes esos que te llegan cuando el teléfono está ennegrecido. Pues esa notificación te va a alertar con respecto a todo lo que tenga que ver dentro de la comunidad. Así que aprovecha esta oportunidad, bájala ahora y únete a petmosphere.com. Hello. Yeah. Bueno, esa era mami, quiere que la acompañe a comprar unas tenis. Anyway, vamos para el estudio. Quiero decirle unas noticias que para mí son sumamente importantes. Me las he tenido que callar, pero se acerca la fecha y súper importante que ustedes la sepan. Así que acompáñenme un segundo. Ok, gente, como ustedes bien saben, llevo casi 4 años vegano. Y entonces, a través de las redes sociales, pues uno se enfusca en todas las maneras de ser activista dentro de lo que son Instagram y Facebook y Twitter y todas esas campañas. Y resulta que me ha dado hace tiempo con ser parte de lo que se llama un cubo de la verdad. Para aquellas personas que no saben lo que es un cubo de la verdad, es básicamente una forma de activismo público en donde literalmente se crea alrededor de 8 a 4 personas con laptops o tabletas enseñando y demostrando algún tipo de pietaje con respecto a la trata y la crueldad de animales. Entonces, al ser vegano, pues esto es como que para mí una forma de activismo que me atrae y así poder tener una interacción más humana, más profunda a nivel de tú a tú con las personas en público. Así que me di la tarea de unirme a Anonymous for the Voiceless. Ellos son una cadena a nivel mundial de activistas veganos con respecto a este tipo de vertical. Y entonces resulta que en Puerto Rico hay un capítulo, ¿verdad? Y es liderado por una muchacha que se llama Natalie. Le tiré por Facebook y Natalie me dio la inclusión al grupo de Puerto Rico. Y resulta que este sábado 14 de septiembre vamos a hacer la primera, por lo menos para mí, un cubo de la verdad, en donde voy a estar haciendo lo que se llama en inglés outreach, es decir, interacción humana, demostrando y interactuando con las personas que se les está enseñando este tipo de pietaje para ver qué línea de pensamiento tienen, cómo actúan psicológicamente a través de estas conversaciones que van a tener conmigo. Así que estoy súper emocionado. Esto es algo que yo he querido por mucho tiempo para tratar de llevar mi activismo un poquito más allá de las redes sociales. Así que estoy súper contento. Tengo que comprar algunas cositas para ese día, específicamente una camisa negra. No sé si saben o si han visto la película de V for Vendetta, ¿verdad? La del activista británico Guy Fawkes, que luchó por
luchó por los derechos civiles en la Revolución Británica. Y entonces esa máscara está por todas las redes sociales y esa es la máscara que se utiliza. Claro está, entiendo que la van a dar allí, pero quiero comprarme una camisa para no tener que ponérmela en público y por lo menos representar a la organización. Así que nada, un par de cositas después y entonces, si no me equivoco, tengo que hacer otro video en este mismo estudio para lo de la aplicación móvil. Así que el día va a estar largo y quiero que vengan conmigo para disfrutarnos a ver qué pasa. Ok, primera parada, Burlington. Ya fuimos, no había nada. ¿Para dónde vamos ahora? Vamos para Walmart a buscar a ver las camisas y al lado podemos ir al Marshalls de Río Grande, de Río Hondo, que está cerca también. Bueno, Marshalls de Río Hondo tampoco, TJ Maxx de Río Hondo tampoco. ¿Qué quieres hacer? Quiero ir al mundo. Quiero agua, tengo sed. Vamos a buscar a mañana. Mucha suerte con los zapatos, pero algo sí me dijo que comprara. Miren esto. Esto es un abanico portátil que funciona con USB. Ella sabe que aquí en Guaynabo se va la luz mucho. ¿No? Señalo ahí, mira. Miren esta chuchería. 10 pesos, 10 dólares es lo que costó esto. Abaniquito, tiene una luz LED. Mira qué cool. Tiene tres velocidades y trabaja con una luz recargable. Mira batería. Batería recargable, perdón. Mira eso. 10 pesos. ¿Dónde fue que lo compramos? Se consigue a $9.99 en Farmacias Caridad. Bueno. Ya saben, Farmacias Caridad, de nada por la promo. Mira qué cool. No, fuera de broma, eso está de gustar. Para temporadas de huracanes, definitivamente que los recomiendo. Recargarlo con la laptop. Mira eso qué cool. Anyway, nada, estaba en Petmart también. Es hora de comer para los gatitos. Yeah. Ok, gente, ya me encuentro en Amazon. Estoy buscando específicamente una camisa, una t-shirt igual que esta para poder ponerme y representar al capítulo de Anonymous for the Voices como tal. Así que vamos a buscar aquí. Ok, como pueden ver, estas son las camisas que estoy buscando, básicamente. Hay una que me gusta y creo que, si no me equivoco, era esa. A ver. Pues como pueden apreciar, esa es la camisa que estoy tratando de comprarme. Espero que me llegue un poquito antes para poder utilizarla. Disculpen la motora. Bueno, gente, ya ordené todo lo que tenía que llegar, así que nada, me voy a hacer algo de comer y colorín colorado, este vlog se ha acabado. Acuérdate, darle like, suscribirte a este canal para que te lleguen todos mis videos directamente a tu inbox. Voy a tratar de bloguear por lo menos 2 o 3 veces a la semana para que sea la mayor fuente de contenido y veas lo que está sucediendo en mi vida tras bastidores, cosa que quiero compartir con ustedes. Así que, de nuevo, yo soy Francisco, este es el fin de otro episodio de 787, te veo en el próximo.